mi nombre es María Emilia Gil, practico powerlifting, soy de Capital, soy atleta del Club de la Fuerza, aquí es donde entreno, y pertenezco al equipo de Ezequiel Uber. Bueno, yo en realidad fui corredora de maratón y ultramaratón en montaña durante 15 años y hace aproximadamente 3 años me cambié para el lado de la fuerza, un deporte totalmente distinto, pero súper apasionante, así que bueno, un cambio de disciplina, muy exigente ambas, pero la verdad que apasionante las dos. La verdad que somos muchas las mujeres que incursionamos en el deporte de la fuerza y la verdad esta oportunidad está buena para convocar a que más mujeres se sumen en el trabajo de la fuerza a practicar este deporte que es súper interesante y apasionante. Y también atletas máster, que bueno, también no hay edad para esto. Siempre bien guiado, siempre en el trabajo de la fuerza que es súper importante y suma un montón para la salud. Y aproximadamente hace 3 años, a los 38, pero compito desde el año pasado. Obviamente hay que hacer un trabajo de inclusión técnico y no solo de kilos, sino que también hay que ejecutar bien los movimientos. Así que bueno, es un deporte que con tu entrenador siempre tratas de mejorar hasta llegar a un nivel que puedas competir. La verdad que los cambios físicos son enormes, a nivel salud también, son súper importantes y siempre muy beneficiosos. Así que es un deporte que te recomiendo como un deporte de fuerza que todos practiquen, que se sumen a experimentar. Y la verdad que siempre muy buena onda, siempre la gente le gusta ver cómo uno se desafía, se supera. La verdad que el ambiente, como en todo deporte, es competitivo, pero hay mucha camaradería. Y siempre acá dentro del equipo y dentro de la fuerza tratamos de animar al otro, de acompañar al otro, de alegrarnos por sus objetivos. Porque bueno, de eso se trata, formar parte de un equipo. Y le digo 4 veces a la semana. Obviamente que la intensidad varía de acuerdo al calendario de competencias que tenemos, pero sí, en promedio son 4 veces por semana. Siempre, el año pasado competí en 2 nacionales, de 2 federaciones, de APL y WRPF. La verdad que yo competí en push pull, que es una disciplina nada más de 2 momentos, de los 3 básicos, tenis banco y peso muerto. Y a partir de este año yo estoy compitiendo en full powerlifting, que incorpora también la sentadilla. Así que obviamente es mucho más demandante, más exigente, pero la verdad que bueno, súper desafiante. Yo creo que la mujer está bien posicionada, bien considerada. Tenemos atletas y referentes mujeres muy importantes en el país y que la verdad que motiva mucho a las mujeres a seguir mejorando en esto. Y creo que de a poco también se va contagiando en las mujeres y desmitificando el tema de la fuerza también, porque hay mucho tabú y hay un paradigma viejo con respecto a la fuerza también, que masculiniza a la mujer. Entonces la idea es romper esos paradigmas y romper esas limitantes de que ya no sirven y están desactualizadas y viejas. Hoy la verdad que la práctica de la fuerza es súper importante, no solo para hombres, sino también para mujeres. La verdad que siempre me gusta el alto rendimiento y lo hago desde muy chica. Entonces, siempre trato de equiparar la demanda laboral. Obviamente que siempre uno, las agendas son complicadas, pero es cuestión de ser organizado. Y de darse prioridad y también de cuidar el cuerpo, ¿no? Porque sin salud tampoco se puede hacer nada. Así que creo que es importante, tanto para la mente como para el cuerpo, darse una vida para hacer el deporte y practicarlo. Así que gracias a Dios puedo, dentro de todo, poder equilibrar tanto mi trabajo como esto que me apasiona, que es la actividad física y la cuerpo. Mi consejo es que lo prueben, lo experimenten, siempre asesorados por un buen profesional, de un buen coach, que la lleve por el buen camino, que técnicamente les enseñe lo que hay que enseñar, que las cosas se hacen progresivamente, pero que no tengan miedo, que esto la verdad que es apasionante y es un... Somos muchas las mujeres que estamos acá, una comunidad maravillosa, así que es todo suma en el recorrido de la fuerza. Ahora en sentadilla 95 kilos, en banco 62,5 y en peso muerto 150. Esas fueron mis mejores marcas. Cambiando de categoría de peso, me pasé de 60, ahora estoy en hasta 67,5, pero bueno, esos son mis kilos levantados en distintas competencias.